Hola amigos de Radio Santa Rosa, hoy iniciamos una edición más de RSR Deportes. Hoy vamos a hablar todo lo que compete a la semifinal entre Sporting Cristal y Alianza Lima. También vamos a hablar lo que se viene para Universitario de Deportes con respecto a la Pre-Libertadores y sus posibles rivales a enfrentar en esta fase continental. Y para hablar de todo ello, ya nos acompaña en la mesa de conducción Alan Rodríguez. Alan, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Christopher? Un gusto en saludarte también, saludar a nuestros amigos de Radio Santa Rosa. Y vamos a empezar el programa del día de hoy, martes 26 de noviembre, hablando del torneo local, la Liga Nacional, que ya está en su etapa de semifinales, ¿no? Ya en estas previas, donde ya también se ha anunciado que se jugará el domingo 1 de diciembre a las 3:30 de la tarde en el estadio Alejandro Villanueva de Matute, ¿no? Vamos a ver este partido con doble hinchada. También se ha programado que Sporting Cristal jugará de local también con doble hinchada. Va a ser muy bien para el fútbol. Creo que luego de lo que vimos en la Copa Libertadores, en esta final única y histórica también, creo que la policía ha tomado también otras medidas, ¿no? También creo que han sabido manejar a las dos hinchadas, tener bastante protección, bastante cuidado. Entonces, muy bien, esto enriquece al fútbol y sobre todo para la fiesta que se vive durante los 90 minutos. Y por otro lado, en el tema futbolístico, creo que Alianza Lima llega motivado, llega ganador del torneo clausura. Sabemos que Sporting Cristal también llega de una goleada, pero también con la motivación de siempre, ¿no? De sacar adelante estos dos partidos. Mucho hablan, ¿no? De la revancha, ¿no? De lo que fue el año pasado. No, no es una revancha. Pero ya lo dejó en claro bastantes jugadores del cuadro de Sporting Cristal y Alianza Lima que esto no es una revancha, porque lo del año pasado era una final, ¿no? Decidía quién iba a ser el campeón. Incluso también el técnico uruguayo de Alianza Lima, Pablo Bengochea, declaró que esta no era una revancha, pues no le iba a proporcionar nada, no si ganaba, solo lo iba a meter a la final y esto no iba a decir nada si podría perder o ganar quizá combinacional. Pero vamos a ver cómo le va a estos dos equipos, Christopher. Creo que Alianza Lima con un banquillo que la verdad cualquier equipo quisiera tener, ¿no? Sabemos que tiene a Manzaneda, Joaciño Arrey, Rinaldo Cruzado, ¿no? Quien fue el que marcó el tanto en Moyobamba para darle este título a Alianza Lima de la del clausura. Tiene a Federico Rodríguez, a Felucho Rodríguez, vuelve Balboa luego de la sanción que tuvo. Entonces tiene banca y sobre todo tiene poderío, ¿no? En el medio campo con Cachito Ramírez, Wilder Cartagena. Entonces, Christopher, hablamos de este equipo íntimo que se preparó para una Copa Libertadores para hacer un buen campeonato, un buen papel. Creo que Miguel Ángel Russo o le trajeron los refuerzos que él quería. Y sobre todo, Pablo Bengochea está muy contento, ¿no? Creo que tiene plantel para pelear esta Copa, este torneo nacional. Entonces, vamos a ver cómo le va frente a Sporting Cristal, que ellos también tienen buenos jugadores, pero lo que le ha dificultado es el cambio de técnico. Quizá no estén con el mismo ritmo futbolístico o se adapten tan pronto a Manuel Barreto. Y lo más esencial, ¿no? La lesión que tuvo Emanuel Herrera a mitad de temporada, Christopher, creo que fue lo esencial, como lo repito, para que Sporting Cristal baje la cuota goleadora. Y va a regresar Emanuel Herrera justamente para estos playoffs semifinales. Sabemos bien que Sporting Cristal, lo hemos repetido en varios programas, le ha costado bastante la cuota goleadora y querer reemplazar a un jugador como es Emanuel Herrera, poniendo a Cristian Palacios, que ha hecho un trabajo a lo que él ha podido también, porque sabemos que de México llegaba como goleador, pero sin ser 9, y la responsabilidad también de ser el 9 de Cristal y la valla muy alta que ha dejado Emanuel Herrera la temporada pasada, creo que ha sido también la impresión de los hinchas al ver que Cristian Palacios no cumplía quizás con la misma cuota goleadora, o decían por qué lo trajeron al equipo, cuando en realidad su función no es esa, su función es acompañar más al 9 que cumplir la función de 9. Y ya con respecto
a la mitad del campo. Sporting Cristal tiene jugadores de muy buen pie. Sí, por eso Calcaterra, Canchita González. El mismo Titi Ortiz, ¿no? Quien no jugó el último partido ante Binacional, pero ha sido una de las piezas importantísimas. Y sobre todo cuando Christopher González estaba lesionado, ¿no? Se volvió un jugador importantísimo, uno de los jugadores claves, ¿no? Para estar peleando siempre el torneo apertura, el torneo clausura y ni qué digamos, ¿no? Ahora el torneo nacional. Y muy bien tú lo mencionas, ¿no? Creo que Sporting Cristal va a tener en cuenta a Emanuel Herrera. No sé si llega al 100% o si está físicamente bien preparado para disputar esta final, ¿no? Que va a ser bien friccionada, pero sabemos que es un jugador de jerarquía, que siempre va a estar mentalizado en ganar y hacer buenos partidos. Pero no sé si Manuel Barreto lo tenga en cuenta para el 11 titular, sabiendo de lo que se había quejado en un momento con este jugador Christopher Olivares, ¿no? Entonces, cuando se quejó que había tenido una participación de amistoso frente al Cantolao, la sub-23 de Ñol Solano, y que lo habían hecho jugar por las puras, digámoslo así, porque luego se lesionó con Cristal por el trajín que había tenido, era porque lo tenía en cuenta, o así lo hacía notar, ¿no? Porque lo quería tener en cuenta, porque estaba en los planes y porque prácticamente era el único delantero 9 en estos momentos, que es el reemplazante del argentino Emanuel Herrera. Entonces, estamos hablando de que quizá pueda arrancar este chico a darle una oportunidad en esta final. Sabemos de lo que puede aportar, ya ha tenido una participación corta en Portugal. No le fue bien ni mal, digámoslo así, lamentablemente no tuvo la continuidad y regresó a Sporting Cristal para eso, ¿no? Para tener oportunidad y más minutos. Pero vamos a ver cómo le va, si finalmente arranca Christopher Olivares, Emanuel Herrera, o quizá juegue sin un delantero 9 y nuevamente lo veamos a Palacios, al uruguayo, de 9 falso, y a Titi Ortiz, Christopher González, el mismo Horacio Calcaterra acompañando. Pacheco en las bandas, que también han hecho buenos partidos, pero creo que se desinfló, ¿no?, en los últimos partidos Sporting Cristal, y eso también no le permitió quedarse con este torneo clausura a Christopher. Y vamos a ver también cómo le va por el otro lado Alianza Lima, ¿no?, donde tiene, como lo repito, más piezas de recambio, pero siempre en estas semifinales, bueno, son unos partidos con otra historia, ¿no? Dejándolo de lado lo que pasó en la apertura y en la clausura, va a ser otro partido. Pero algo que también hemos visto en los partidos que le ha tocado definir Alianza en condición de local, le cuesta bastante. Y esto ya tenemos un antecedente en el 2011, cuando ya tenía todo para campeonar, ya hablando en este caso con el título, con el Juan Auri de Chiclayo, le costó bastante en condición de local, en condición de visita le fue mucho mejor. Pero estamos hablando de otro plantel y de otro técnico. A lo que voy es que le cuesta definir. Le cuesta definir partidos de ida y vuelta. En a comparación, bien es cierto, con Melgar pudo superar esta valla. Melgar era el equipo que le ha costado. Y sobre todo en partidos de definición, mucho pesa la camiseta. Y muchas veces hemos visto eso. Y más allá de los errores que también ha cometido el árbitro, porque también los errores lo cometió Melgar cuando no pudo cerrar la llave cuando ha tenido la oportunidad de hacerlo. Pero uno de los puntos a su favor es que tiene al uruguayo nuevamente en la banca al mando de este equipo de Alianza Lima y podría ser su tercera final, ¿no? Lo veníamos hablando ayer, ¿no? Creo que uno de los protagonistas de este Alianza Lima renovado y que pueda llegar a su tercera final consecutiva es gracias a Pablo Bengochea, ¿no? Ha sabido cómo hacer los recambios, a pesar de que a muchos y a otros no les puede agregar agradar, ¿no?, el estilo de juegos, a otros sí también, ¿no?, porque muchos buscan el resultado, ¿no?, pese de jugar feo, bonito, quieren siempre un resultado positivo para su equipo. Entonces creo mucho mérito en Pablo Bengochea, que le ha dado un plus a este Alianza Lima. Y como te repito, quizá el año pasado sí le fue muy muy mal contra Sporting Cristal Alianza Lima, perdió casi todos los partidos, empató uno, pero este año no le ha ido tan mal frente a Sporting Cristal, ha ido regular y creo que esta semifinal va a ser otra historia, ¿no? Sporting Cristal también, como lo repito, llega motivado como cualquier otro equipo en disputar estas semifinales, pero en lo futbolístico creo que no llega tan bien, ¿no? A pesar de que es uno de los equipos
que mejor dominio y posición de balón tienen en la pelota, no le ha ido muy bien a la hora de llegar al arco. Como le repito, la cuota goleadora le ha afectado mucho desde que Manuel Herrera se lesionó, no pudieron encontrar su reemplazante. Sabemos que también para hacer un fichaje a mitad de temporada era muy difícil, porque antes de que se acabe la apertura se había lesionado ya Manuel Herrera, entonces era casi imposible, y por eso también optaron por la presencia del chico juvenil Christopher Olivares, ¿no? Entonces va a ser otra historia este partido, Christopher. No sé cómo tú ves Alianza Lima. Sabemos que en lo futbolístico ha sacado muy buenos resultados de visita. Creo que eso también ha sido el plus de que ellos hayan salido ganadores de esta clausura. Y también es cierto lo que tú dijiste, ¿no? Le ha costado mucho definir partidos de ida y vuelta, y sobre todo cuando juega en condición de local, ¿no? No sé si es la presión o a veces jugar estos partidos ya de semifinales o finales, tienen un poco de nerviosismo, no solo a ellos, ¿no? Alianza Lima, sino también a cualquier otro equipo, pero como lo repito, este partido va a ser muy, muy distinto, y sobre todo porque tienen a Pablo Bengochea en la banca y podría ser su tercera final consecutiva al mando de Alianza Lima. Y ahora que mencionas a Pablo Bengochea, que ha hecho un buen trabajo, y sobre todo porque se le ha presentado a un equipo más completo que el año pasado, de todas maneras, más opciones de cambio, ahora hay más fútbol, ya no es todo pelotazo, sino que ahora sí tiene jugadores en las cuales le puede marcar la diferencia. Y Gustavo Ceballos mencionó justamente a un medio radial que va a continuar el próximo año, Pablo Bengochea, sea cual sea el resultado, ya que hemos visto que con Pablo Bengochea al mando se ha logrado cosas interesantes con Alianza Lima, y que ya estarían planeando qué es lo que se viene para la Copa Libertadores, ya sea pre-Libertadores o ya sea que lleguen como Perú 1 o como Perú 2, sea cual sea el escenario que pueda estar Alianza Lima. Y va a ser importantísimo, ¿no?, que suceda eso. Ya estaríamos hablando de una de un trabajo largo con bastante presencia en el campo, fuera del campo también, porque recordemos que es muy táctico, ¿no? Pablo Bengochea sabe plantear sus partidos, sabe cómo jugar a la defensiva, cuándo proponer. Entonces hemos visto también jugadas preparadas, y no es de este momento, ¿no? Ya lo ha venido trabajando, como lo dijo, desde que era asistente de Sergio Marcarián en la selección nacional. Entonces estaríamos hablando de un técnico con un proceso ya largo, ¿no? Luego de lo que habíamos visto con Franco Navarro en el UTC, Christopher casi 4 años al mando del equipo cajamarquino. Lamentablemente en esta temporada los resultados no le jugaron a favor, por eso fue destituido. Pero sería importantísimo, ¿no?, de que renueve con Alianza Lima, pues ya conoce a los chicos, conoce la directiva, conoce al club. Entonces estaría muy identificado con el cuadro blanquiazul. Y sería muy bien, ¿no?, porque ya tendrían un trabajo casi hecho para lo que será la Copa Libertadores, que se presenta rápido, ¿no? Ya no hay que esperar mucho tiempo para disputar este torneo internacional. Bien, sabemos que lo de Pablo Bengochea ha sido importante, lo volvemos a repetir, y es por eso que Alianza ahora opta por el trabajo a largo plazo, porque no se le ha dado el cambio de técnico. Eso es lo que muchas veces ha matado a varios clubes, como Real Garcilaso, que ha llegado a 2 finales consecutivas. Después que le cambiaron a Petróleo García, fueron cambiando a varios técnicos y no le ha funcionado, no ha comenzado a llegar tan lejos. La última vez que ha llegado tan lejos en el torneo clausura, el torneo apertura, en toda la liga peruana, ha sido en el 2017, donde lamentablemente el descuento de puntos le ha pasado factura, Alianza sale campeón, pero más allá no ha llegado tan lejos. Estamos hablando de que a veces el respetar estos procesos les vienen los resultados. Y a Pablo Bengochea, a Alianza Lima, estar presente peleando los títulos desde el año 2017, que sale campeón, 2018 jugando la final, ahora 2019, que se le puede presentar nuevamente la oportunidad de estar entre los primeros en la Liga 1 y estar presente de forma directa en Copa Libertadores, es hablar de mucho trabajo más allá del juego feo o del juego de identificación que tiene Alianza Lima durante muchos años que se le ha visto. No va a ser importante ahora. Y justamente hablando de ese partido, ya salieron los precios para todas las personas que quieran asistir a este encuentro, desde los 30 soles que va a ser norte y sur. Y en esa oportunidad, norte
va a ser para la visita, para Sporting Cristal. Lo demás, Oriente 50 soles, Oriente Lateral 50. Por otra parte, Occidente Lateral a partir de los 100 soles. Palco Pichincha costará 150 soles, Occidente Central 120 soles. Así se dio a conocer los precios a través de las redes sociales. Y algo que mencionaste, doble hinchada, la tribuna norte en condición de visita va a ser para el cuadro de Sporting Cristal, y cuando vaya Sporting Cristal en condición de local le va a dar toda la tribuna sur al conjunto blanquiazul. Muy importante esta noticia porque creo que pone contentos no solo a los hinchas de Alianza Lima, sino también al rival, ¿no?, que es Sporting Cristal. Creo que jugar con doble hinchada hace más rico este partido de semifinales. Creo, como lo repito, ¿no?, lo que sucedió en la final de la Copa Libertadores en el Monumental, que sea un inicio, ¿no?, para que la policía se dé cuenta que puede, ¿no?, jugar el torneo nacional o cubrir los partidos del torneo nacional con doble hinchada. Sabemos que va a ser mucho trabajo de la policía, pero para eso están, Christopher. Creo que para resguardar lo que pueda suceder no solo afuera, sino también adentro del campo, porque siempre suceden en las tribunas algunos conflictos, pero esperemos que hayamos aprendido, ¿no?, de estas dos barras de River Plate y Flamengo, ¿no?, que a pesar de estar juntas, a pesar de ser rivales, siempre ha habido esa armonía, ¿no? Hay que saber perder, hay que saber ganar. Entonces, ojalá pase lo mismo en estas semifinales. Y si estaríamos hablando de doble hinchada en estas semifinales, que lo será con Sporting Cristal y Alianza Lima, ya se podría confirmar, ¿no?, que así será o se repetiría en la final del torneo nacional contra Binacional, cualquier equipo que pase. El Ministerio del Interior también tendría mucho que ver en esto para que se tome esta iniciativa y esta decisión final, ¿no? Que sería importante que todos vayan a alentar a su equipo, ya sea en condición de local y de visita. Y si en algún momento restringen todo esto y solo se va a jugar con hinchada local y en ambos partidos, que se respete eso y que no se vaya a los alrededores de los estadios a causar algún alboroto, porque no sería la primera vez que ocurre. Ya pasó en clásicos, en partidos de calendario que se ha tenido en el torneo Apertura y Clausura, sobre todo para evitar todo este tipo de problemas. Y hablando de hinchas, algo importante también que quería decir, Christopher, el tema de la policía que prohibía los gorros, las correas, los lentes, ¿no? Y creo que es algo absurdo, la verdad. También ha habido críticas, ¿no?, de la prensa extranjera, porque le fastidió mucho, ¿no?, que la policía les niegue, ¿no?, los lentes de sol, las gorras, sabiendo que esta temporada, ya entrando a diciembre, empieza a salir muy fuerte el calor en las horas de la tarde. Ya lo hemos estado viviendo en la final también, Christopher. Por eso tendrían que conversar bien el Ministerio del Interior, los mismos policías, ponerse de acuerdo, y no sé qué malo harían los lentes de sol, una gorra, ¿no?, si también le afecta mucho. También ha habido casos que la gente se ha podido desmayar, ¿no?, por tanto bochorno, el mismo calor muy intenso, el partido, estar dentro de las tribunas, creo que también perjudica al hincha. Entonces esperemos que esas cosas cambien, Christopher. Quizás las correas también sea un tema debatible, pero la gorra y los lentes de sol creo que me parece absurdo, la verdad. Lo que creen o lo que se ha generado es que al ponerse la gorra, ponerse los lentes, no van a poder identificar a las personas que se han metido para hacer algún disturbio. Quizás lo van por ese lado, pero no es justificable. El día domingo se va a jugar a las 3:30 de la tarde, el domingo va a ser un calor tremendo, y las personas quieren tener cuidado. Ahora, ¿no?, ya de esta semana empezaba a salir el sol a tempranas horas, en la tarde quema mucho, entonces creo que los fines de semana es donde se va a tener que preparar ambas hinchadas. Y sobre todo, como digo, ¿no?, hay que debatir este tema, sobre todo porque es muy absurdo, la verdad, que no permitan que entre la gente, o los hinchas mejor dicho, con gorras y lentes de sol, porque los perjudica también, como lo repito, ¿no? Algunos han podido hasta desmayar por la emoción, por el bochorno, tantos hinchas también juntos, hace que el ambiente también se ponga más, que la temperatura, ¿no?, suba, y sobre todo se pongan con dolor de cabeza, algunos mareos. Entonces ojalá se pueda resolver eso por el bien del fútbol también. Si ya empezamos con la doble hinchada, también se puede, ¿no?, se puede también resolver estos temas, Christopher. Bien, y justamente hablando
de la Liga 1 Movistar, lo que se ve para estas semifinales, puntos importantes, tanto futbolísticos, tanto la gestión que se va a tener para los encuentros. Ahora vamos a hablar lo que ha pasado durante este fin de semana. Ha salido a la luz y es lamentable, sobre todo para el fútbol peruano, ¿no? Se hablaba de los cambios que eran importantes para que el fútbol peruano siga creciendo, pero sin embargo seguimos siendo testigos o parte de estas cosas que se vienen presentando y lamentable, ¿no? Unión Comercio continúa, en este caso, buscar permanecer en primera división después de lo que pasó con algunas hinchadas del Sport Boys del Callao que han ido a amenazar al árbitro, lo llamaron al árbitro Santibáñez, quien iba a ser el juez que iba a impartir justicia justamente para este partido. Puso su denuncia, puso garantías de vida en la comisaría porque estaban atentando, ¿no?, con su vida, y no solo la de él, sino la de toda su familia, por parte, hay que decirlo así, de frente, como son las cosas, por la hinchada de Sport Boys, que también se hizo viral el video, ¿no?, donde llegan al estadio de Huancayo. Justamente estaba entrenando el Sport Huancayo, estaban los jugadores, Corral, en el video no se ve a Corrales, donde los intervienen, digámoslo así, le comienzan a decir que no se presenten, le enseñan una pistola, lo comienzan a decirles que el Sport Boys tiene que quedarse en la primera categoría, que esto, que el otro. Entonces hay un temor, y también el Sport Huancayo hizo la denuncia formalmente, ¿no?, en la comisaría de Huancayo. Creo que incluso no ha metido a la federación, ha mandado una carta a la Federación Peruana de Fútbol, ¿no?, haciendo esta denuncia, ¿no?, por parte del hincha del Sport Boys. Y sobre todo, ya luego del resultado, Christopher, se hizo más sospechoso, ¿no? Por eso Unión Comercio se hace esta queja, ¿no? Ganó Sport Boys 1-0, y ya luego de ver los videos, ya mucha suspicacia se crea, ¿no?, que los jugadores de Huancayo hayan jugado con ese temor, incluso hasta el mismo árbitro. Bien, teniendo en cuenta todos estos temas, es lamentable cómo se han ido presentando las cosas. Que bien es cierto, el Sport Boys, un equipo tradicional, que de alguna u otra manera se podía haber ido a la baja, porque los últimos partidos, en esta última jornada, todos tenían la posibilidad tanto de permanecer como de bajar. Y es lamentable que estas cosas tengan que influir en la cancha, cuando el Sport Huancayo era tranquilamente favorito para poder llevarse este partido. No decimos que no ha podido ganar, ha podido ganar tranquilamente el Sport Boys con juego, con pero estas cosas que suceden, no se crean suspicacia, ¿no?, que Sport Huancayo no haya jugado al 100%, que haya jugado con temor porque los habían amenazado, no se sabe del árbitro también. Sabemos que no ha habido errores, ¿no?, arbitrales, pero igual, ¿no?, que esa suspicacia de que haya podido, no sé, echarse, digámoslo así. Y pudo haber llegado a más. Entonces, y si no lo han hecho es porque iba a haber un partido al día siguiente. No sé qué pueda suceder o qué pueda o cómo pueda actuar la Federación Peruana de Fútbol, pero creo que tiene que haber una sanción, ¿no?, para estos malos hinchas inescrupulosos, ¿no?, entrar a la cancha como si fuera su casa de Sport Huancayo, justo en su previo su entrenamiento, un día antes, y comenzarlos a amenazar, ¿no?, de que no se presenten en el juego, que se dejen ganar y etcétera. Entonces, muy mal por parte de ellos. También, no sé, yo veo que el Sport Boys, la directiva, también pronunciarse por estos malos hinchas, porque total, ellos también son los que aportan, ¿no?, para que vayan a alentar a su equipo, porque recordemos lo que pasaba a inicios de año, ¿no?, donde decían que el Sport Boys no le cobraba nada a los hinchas, ¿no?, para que vayan a alentar al equipo, porque sabemos desde que empezó el torneo de apertura estaban muy complicados con el tema del descenso, cuando comenzaron a perder casi bastantes partidos en seguidilla. Bien, la gestión del Sport Boys del Callao, que bien sabemos que ha sido pésima durante toda la temporada. Quizá los últimos partidos, los últimos meses, comenzaron a ponerse las pilas. Y ha sido más mérito para mí de los jugadores que de la misma gestión que han hecho. Bueno, porque porque en la cancha los que salen a jugar los partidos son los jugadores, los que salen a ganar son ellos, ¿no? Los directivos sabemos que están atrás, que ponen un plus, les pagan a ellos, sacan cara por el equipo, pero los que se matan en el campo son los jugadores, ¿no? Y ahora yo creo que es un mérito para ellos, sobre todo, mencionarlos, porque finalmente son los que han salvado la categoría. Bien, más allá de todo esto, esperemos que se resuelva lo más pronto posible. Unión Comercio
Bien, es cierto, puede presentar la queja ante la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, pero esto no implicaría tanto con el tema del descenso. Sí, no creo que llegue hasta ese punto, pero sí buscan una sanción muy fuerte al Sport Boys, porque es la verdad, ¿no? Ha creado muchas suspicacias, Christopher, insisto, ¿no? En este tema que ha sido mal por parte de los hinchas de Sport Boys, incluso se hace viral, ¿no? Este video, y ya toda la prensa lo sale a relucir y comienza a hablar de este tema, ¿no? Que comiencen a intervenir a los jugadores, amenazarlos con pistola. Y que llamen al árbitro. A su familia, entonces. Y llaman al árbitro. ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de un torneo de primera división, de una liga profesional, y no pueden suceder estas cosas. ¿Dónde también está la, dónde está la seguridad? También me pregunto yo. Pero ese es un tema aparte, ¿no, Christopher? Vamos a ver cómo se resuelven estas cosas. Pero ya sabemos que la Unión Comercio no va a poder salvarse de esta mala racha o mala decisión que tuvieron sus directivos, ¿no? Porque ellos también cometieron cosas indisciplinarias, por ejemplo, falsificar papeles con el doctor y muchas cosas más, ¿no? También es responsabilidad de ellos haber descendido a la segunda división. Y hablando de técnicos, Christopher, como lo hicimos hace un ratito con Pablo Bengochea, otro técnico que le han dado la confianza es a Ángel Comiso, ¿no? El técnico universitario podría renovar su contrato para toda la temporada 2020. Así se viene rumoreando. Se dice también que ha rechazado una oferta de México que le había llegado por un equipo que recién había ascendido a primera división. No ha sido confirmado esto, pero ya se rumorea mucho que Ángel Comiso siga al mando del cuadro crema, incluso ya esté viendo qué refuerzos puede tener el equipo de Universitario para la siguiente temporada y sobre todo para lo que ya se viene, ¿no? La pre-Libertadores. Y también la renovación de algunos jugadores importantes, Nelillo Quina, que finaliza su contrato este año, también lo de Pablo Lavandeira, dos jugadores importantes que llegaron al cuadro crema para ponerlo en la posición que está ahora, ¿no? Regresar entre los primeros lugares. Ha sido una temporada donde Germán Denis tuvo que dejar el equipo y después optar por los juveniles para poder sacar el equipo adelante. Y Ángel Comiso ha hecho un gran mérito justamente, pese a no tener jugadores como Sporting Cristal, una banca también que cualquier equipo quisiera tener. Lo de Alianza Lima, ni qué decir. Y una de las dudas también que se le presentó, ¿no?, con mucho miedo para los hinchas cremas, es un mensaje que había dado Alberto Chiquitín Quintero en las redes sociales como despidiéndose del club, ¿no? No sé si es tanto así o solamente es un mensaje por no haber logrado, ¿no?, el torneo o este partido de más que se había podido jugar entre Alianza y Universitario. Pero sabemos que tiene contrato hasta la próxima temporada, pero uno de sus contratos, o mejor dicho, el contrato que tiene Alberto Quintero, es que tiene la cláusula abierta, ¿no? Que cualquier oferta que le pueda llegar, que sea mejor que la que tiene con Universitario, él podía aceptarla, ¿no? Se habla mucho que Sporting Cristal, que el mismo Melgar de Arequipa quieren a Alberto Chiquitín Quintero, pero nada es confirmado, todos son rumores, pero muchos de los hinchas cremas están con ese temor, ¿no?, de que haga la salida del panameño, si es uno de los jugadores más importantes, se ha vuelto referente, ¿no?, en estas casi tres temporadas que tiene ya al mando, mejor dicho, junto a todo el equipo del cuadro merengue. Entonces sería una lástima que se vaya, porque, como lo repito, es uno de los jugadores más importantes, al menos en esta temporada, en el cuadro crema, Christopher. Y ya sabemos de otros jugadores, ¿no?, también que acaban su contrato y de que no van a continuar en el cuadro crema, como lo es Cristian Rodríguez, ¿no?, el back central que había llegado en la primera temporada en el torneo de apertura, que no ha sido del agrado de Ángel Comiso. Incluso desde que estuvo él no figuraba en la banca, ¿no?, entre los 18 jugadores. Ahora han priorizado justamente a lo mencionado, ¿no?, Nelillo Quina, y también para lo que será Pablo Lavandeira, ¿no?, continuar. Y de ser así, lo de Ángel Comiso continuando con Universitario, ya estarían pensando para la pre-Libertadores, donde tendría posibles rivales paraguayos, bolivianos o venezolanos, justamente para lo que se podría inclusive presentar para lo que sería esta final, hasta inclusive equipos ecuatorianos
ya lo que se viene para esa pre-Libertadores y lo que se iniciaría su pretemporada, iniciaría el 27 de diciembre. Es una un dato que se ha ido también rumoreando, que podrían ya iniciar desde el mes de diciembre, ya fines, ya teniendo en miras a lo que podría presentarse la pre-Libertadores. Siempre comienza el 21 o el 23 de enero, ya al menos ya pensando en un mes de trabajo para lo que se viene e incorporar a los jugadores que podrían sumarse al mercado de fichajes. Sí, peruanos. Hablando de lo que mencionando, ¿no? Estos equipos que podrían chocar con Universitario, es el Nacional de Potosí de Bolivia, Guaraní de Paraguay, el Progreso de Uruguay, que son los equipos que han clasificado también a esta pre-Libertadores, y también equipo ecuatoriano, como tú lo mencionas, ¿no? La Universidad Católica y el Caracas o el Carabobo de Venezuela. Todavía está por resolverse esa llave, quién clasifica a pre-Libertadores. Uno de estos equipos va a ser rival de Universitario de Deportes. Creo que son equipos no tan difíciles, pero tampoco tan fáciles, ¿no? Digamos los que son accesibles, ¿no? Si Universitario hace un buen papel, se refuerza bien para esta Copa Libertadores y sobre todo, ¿no? La pretemporada que tienen que hacer, ¿no? Bastante, bastante trabajo, coraje, el comiso y sobre todo resolver este tema del contrato, porque no quieren tampoco, ya Ferrari, el director deportivo del cuadro crema, no quiere verse perjudicado también, ¿no? Ya no quiere tener el mismo problema que tuvo la directiva en el 2013 con Ángel Comiso, ¿no? Que se fue de mala manera, dejó al equipo botado. El de 2014 se terminó yendo acabó la temporada 2013 y en el 2014 firmó por el Monarcas Morelia, que le hizo un contrato. Venía de salir campeón con Universitario de Deportes, entonces se fue de mala manera. Muchos hinchas criticaban su regreso, otros sí lo querían, pero finalmente volvió al cuadro merengue, hizo un trabajazo, la verdad, nada que reprocharle porque ha jugado o ha trabajado con el equipo que él tenía. No tiene ningún jugador que le haya pedido, lo que encontró, hizo lo posible para mejorar y sobre todo para llegar hasta última fecha peleando el campeonato. Eso ya habla mucho de Ángel Comiso y del trabajo y el compromiso que tuvo en los últimos meses a cargo de Universitario de Deportes. Y lo que se ha encargado Ángel Comiso, rescatar jugadores de la cantera que ahora tendrían la oportunidad inclusive de disputar nuevamente una Copa Libertadores, así que va a ser importantísimo lo que se viene para el fútbol peruano. Y así vamos a cerrar el programa del día de hoy. Agradecer a todas las personas que nos escuchan de lunes a viernes a las 10 de la noche por los 1500 AM y 105.1 FM Sur. También pueden visitar el canal de YouTube como Radio Santa Rosa. Pueden visitar también la página web www.radiosantarosa.com.pe. Ahí podrán encontrar todas las noticias nacionales e internacionales y también podrán encontrar la coyuntura política nacional. Muchísimas gracias, Alan Rodríguez, por acompañarnos el día de hoy y con nosotros será hasta el día de mañana.